en nuestra visión es que, a ver, salvo que medie una mejora muy importante del marco externo, que hoy no la estamos viendo como muy probable, Uruguay tiene, digamos, un conjunto de desafíos a nivel doméstico para encarar y para poder crecer. Y creemos que en Deloitte, que en tanto no haya un restablecimiento de los principales equilibrios macroeconómicos y en particular en términos de competitividad, en términos de déficit fiscal, un realineamiento de expectativas, Uruguay no va a reactivarse de manera significativa.